Legisladores panistas acusaron este miércoles al actual dirigente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, de usar recursos del partido para impulsar su reelección en el cargo y anunciaron que presentarán una queja ante la comisión partidista que debe organizar la próxima elección interna. Senadores y diputados federales encabezados por Roberto Gil, Max Cortázar, Adriana Dávila, Mariana Gómez del Campo y Javier Lozano consideran que Madero debe renunciar de inmediato a su cargo, competir en igualdad de condiciones y sobre todo ser investigado a fondo por estas conductas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.